Bingo semidesnudo y los gritos de una dama le dieron nombre a esta calle. Además, en Punta Morales hicieron de los cultivos de camarón un paseo para turistas. También, un tigre ronda este bajo, pero ya los vecinos no tienen miedo. El aventurero Heiner Salazar a bordo de un cuadraciclo nos lleva a la catarata Pelton en San Ramón. Esto y más, hoy en Informe 11. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches, feliz lunes para todos. Qué honor, qué placer que nos acompañen, es más, que decidan iniciar su semana con nosotros. Es un gusto enorme recibirles. Y como ya vieron en los titulares, tenemos un programa de lujo esta noche. Exactamente, vamos a seguir celebrando Costa Rica. Ojalá que ustedes el día de ayer hayan logrado también ahí presenciar un poquito de los desfiles. No sé, aunque sea ahí sentirse con el orgullo patrio, así que se le quiere salir el corazón. Ya con eso es más que suficiente. Y seguimos construyendo patria, llevándolos a conocer lugares, historias, de esos que nos dejan así, pero con los ojos bien abiertos, de admirar nuestro país. Y este no va a ser la excepción con esa historia. Porque se imaginan que uno vaya a un lugar y que le digan, tengan cuidado porque ahí sale el tigre. Ay, no, qué susto. Qué susto. Ay, sí. De verdad, y en Costa Rica, bueno, hay tanta biodiversidad que no sería de extrañarse, pero sí le daría uno mucho susto. Lo cierto es que ahí ya la gente está acostumbrada porque es un lugar al que bautizaron, al que le pusieron bajo del tigre, ahí por Siquirres. Exactamente. Yo no sé si ustedes se acuerdan, pero a lo mejor recuerdan alguna abuelita o algún abuelito. Yo recuerdo a mis tíos que decían, es que ahí para adentro ahí salía el tigre, ¿verdad? Bueno, pues probablemente eso es parte de la leyenda que bautizó este lugar hermoso. Así que nos vamos para esta zona, alrededor de Siquirres, para conocer más de Bajos el Tigre. Cualquiera podría pensar que este lugar es peligroso por su nombre. Sin embargo, es un sitio que está repleto de mucha belleza. Hoy los voy a llevar a conocer y a escudriñar por qué le llaman así. El Bajo del Tigre. Dicen que le dicen Bajo del Tigre porque este camino, aquí hay un camino que viene por este lado, baja acá y pasa para allá. Dicen que en ese entonces el tigre bajaba por ese camino. ¿Y lo de bajo, de dónde viene? Por ser tan bajo el terreno. ¿Estamos más abajo que qué parte? Que los demás pueblos, sí. A 334 metros sobre el nivel del mar, encontramos la comunidad de Bajos el Tigre, un pueblo que vive alejado de todo, rodeado de mucha naturaleza. Entonces ya la gente ya le nombró así, porque el tigre en esa época, este era el camino de él. Ya la gente cuando vino aquí a este barrio le pusieron Bajos del Tigre, porque el tigre bajaba por acá. Un pueblo tranquilo, en realidad, que la gente, más que todo aquí somos mucha familia, vivimos mucha familia. Es un lugar de campo, pero no sé por qué los animales, digamos, de montaña no frecuentan por este lado. ¿No da miedo que salga el tigre? No, para nada. Caminar por la calle debajo del tigre es un sinónimo de tranquilidad. Aquí cuesta ver un vehículo y es que el acceso es bastante complicado, ya que solo ingresan carros de 4x4. Para accesar a Bajos el Tigre se requiere un vehículo 4x4, ya que al estar tan empinadas sus calles y en malas condiciones, puede que baje, pero que no suba. Ahí por donde viene usted, hace 2 días llovió, no ve cómo lo dejó de... ¿Solo 4x4 ingresa aquí? Ah, sí, aquí carritos sencillos, la fea. El río Pacuare es una fuente de empleo por sus múltiples hoteles, que reciben turistas que bajan por el río, pero la comunidad también tiene labores agrícolas. Y aquí es un lugar muy tranquilo, ya. Aquí la gente es muy tranquila, muy pasiva, aquí no hay drogas, aquí no hay violencia, nada de eso. La gente se dedica, digamos, cada quien a sus trabajos. Los productores de culantro, que es una de las fuentes de trabajo de esta zona,
tan importante es el río Pacuare para ustedes? Ah, bueno, es muy bonito porque en realidad es como un lugar donde uno siempre ha ido a visitar y a vacaciones, o mucha gente viene de otros lados también. ¿Viene mucho turista? Sí. Y aquí pasan a las 5 de la mañana, la gente, ahí se tiran por esa montaña. Al llegar al río ya se pasan por un cable que hay a dar al trabajo, que es al otro lado del río. Y oscuro, ahí se va la gente. Y no dicen nada ya del tigre, ya eso más bien ya es una historia. En la parte más baja de Santa Marta de Siquirres viven cerca de 100 habitantes que se sienten felices de pertenecer a Bajos el Tigre. Yo creo que la misma montaña se ha encargado de mantenerlos así como en una burbujita donde estén todavía protegidos, digamos, del ruido y del el trajín de una ciudad, porque de hecho para poder llegar a Bajos del Tigre hay que tener sí o sí un vehículo 4x4. Y aquí es muy importante, vamos a ver, como aclarar, ¿verdad? Porque uno dice, el tigre en Costa Rica, tigres. No, recordemos que aquí en Costa Rica el felino más grande, pero que se convierte en el rey de nuestros bosques, es el jaguar. Así que es muy posible que lo que veían los pobladores pasar por ahí, como ocurrió en buena parte de nuestro país, eran unos buenos jaguares, así bien corpulentos. Más como el que se vio ahora, que estaba alrededor de la zona donde se perdió Mateo, el niño que rescataron. Bueno, ese animalito que se ve por ahí bien pasando, ¿verdad? Con aquel cuerpote, es un jaguar. Y bueno, pero queda parte también de la tradición, de verdad que a mí me hizo mucha gracia recordar, porque mis tíos lo decían, ¿verdad? Uh-huh. Ah, sí, yo recuerdo cuando íbamos ahí adentro a agarrar el tigre, ¿verdad? Porque se comía el ganado, o ¿verdad? El ganado, lo que hubiera, terneros y todo. Entonces, se iban a buscarlo. Ya por dicha, más bien, somos más conservacionistas, ¿verdad? Y sabemos lo importante de que estos animales, de que los jaguares y los felinos nos ayuden para mantener un equilibrio. Así que también es parte, más bien, de protegerlos. Y ahora, si sabemos que pasan por ahí, más bien los cuidamos. Sí, sí, sí. Ahora, la gente lo que dice es que es un pueblo tranquilo, que es un pueblo hermoso, que no hay nada que temer, y que el tema con el Bajos, con la parte del nombre del Bajos, es precisamente por la altura en comparación a otros pueblos cercanos, ¿verdad? En la comunidad. Pero nada que temer, nada que temer. Solo gente linda, muy hospitalaria, muy simpática, y un pueblo hermoso que vale la pena visitar con buenas tenis o con carro 4x4, eso sí. Pero ¿qué les parece si ahora nos vamos para el sector de Atenas? Porque si usted es de Atenas o ahí, por ahí cerquita, probablemente usted haya escuchado hablar de las vueltas de Macho Chingo, ¿verdad? Son famosas las vueltas de Macho Chingo, ¿verdad? Yo creo que, es más, es hasta un punto de referencia. ¿Qué? ¿Por dónde vas? Aquí ya voy por las vueltas de Macho Chingo, ¿verdad? Qué raro era Macho Chingo. Totalmente, pero se volvieron súper populares y muy reconocidas. Pero así como nos dimos a la tarea de buscar por qué este lugar cerca de Siquirres se llamaba Bajos del Tigre, pues aquí la pregunta es, ¿por qué este lugar se llama Vueltas de Macho Chingo? ¿Cuál macho? Y andaba chingo. ¿Será que lo agarraron ahí? Dios mío, andaba con un macho poca chingo. Ropa. Por... Yo no sé, será. Bueno, vamos a ver si nos cuentan nuestros compañeros. Me encuentro en el cruce de Río Grande de Atenas, que es el que comunica precisamente Río Grande, Alajuela, y que va hacia el centro de Atenas, porque hoy quiero invitarlos a conocer las vueltas con el nombre más curioso de este cantón, y cuidado y no del país. Pero yo no les voy a decir el nombre, me da pena, mejor que se lo digan los vecinos. ¿Cómo le dicen a este lugar? Las vueltas del Macho Chingo. Las vueltas del Macho Chingo. Se llama las vueltas del Macho Chingo. Las vueltas del Macho Chingo. Toda la vida que yo vivo en esta casa han sido las vueltas de Macho Chingo. Un accidente en las vueltas de Macho Chingo. Así lo conocimos toda la vida, porque aquí nacimos. Muchos vecinos no saben la historia del origen del nombre, aunque llevan muchos años de vivir aquí, como doña María Vázquez. ¿Y por qué le dicen así? ¿Qué voy a saber yo? No tiene ni idea. Eso sí es cierto, que no me lo pregunten, porque no lo sé. Yo lo que no sé no les voy a contar. Pero don Juan Arguedas Porras sí conoce la historia,
por lo menos la que le contó su tío sobre un hecho que pasó en la década de 1930. Voy a explicarle, porque es historia que me contó un tío que trabajó en esas carreteras en los años 30-33. Según cuenta don Juan, cuando estaban construyendo esa carretera, había una mujer que todos los días le llevaba el almuerzo a su esposo. Por eso me imagino que traía la forjita o algo, traía para, como acostumbran, llevarle el almuerzo a la familia. Pero uno de esos días marcó la memoria de la pobre señora para siempre, sin saber que lo que dijo bautizaría este lugar. Las personas eran muy honestas, las señoras andaban muy vestidas, el vestido muy abajo, los hombres bien tapaditos. Y de pronto en una curva se encontró un macho chingo, un gringo en pantalonetas. Imagínense en esos tiempos. ¡Auxilio, auxilio! ¡Me salió un macho chingo! ¡Auxilio! ¡Auxilio, me salió un macho chingo! ¡Auxilio! ¡Auxilio, me salió un macho chingo! Entonces la muchacha, en el momento que vio ese gringo, ese macho chingo, en pantalonetas dijo que estaba chingo y salió gritando para atrás. ¡Auxilio, auxilio! Me salió un macho chingo. ¡Auxilio, auxilio! ¡Salió un macho chingo! ¡Me salió un macho chingo! ¡Auxilio, ayuda! ¡Auxilio! Y ahí quedan los nombres de las curvas, macho chingo. Quedaron bautizados. 94 años después y, sin querer queriendo, esos gritos quedaron en la memoria de los vecinos de Atenas, que bautizaron a estas vueltas con el nombre de macho chingo, aunque, como escucharon, no estaba del todo tan chingo que digamos. ¡Auxilio, auxilio! ¡Me salió macho chingo! ¡Auxilio, auxilio, auxilio! Entonces allá está la historia de por qué le dice macho chingo. Vean, no nos dejamos de sorprendernos cómo Costa Rica tiene lugares, tiene calles, tiene cuestas, tiene sitios con nombres tan particulares. Vean, en lo que resta, en lo que hemos visto del programa de hoy, ya hemos visto dos lugares con nombres así medio extraños, ¿verdad? Ah, no, pero en este, mire, and the Oscar goes to esta dama que nos apoyó con la actuación, mire, botas de hule y todo, qué entretenido. Bueno, pues ahora, estas vueltas que son tan populares y que son un punto de referencia son los que se encargan de unir la comunidad de Atenas con Río Grande de Atenas. Y alrededor habitan unas 200 personas. Pero ya ve que no todo el mundo conoce la historia. Me encantó la sinceridad también de la señora. Y dije, ¿por qué me pregunta? ¿Yo acaso voy a estar sabiendo esa historia? No, yo, ¿qué quiere que le yo diga? Yo no sé. Así me gusta, señora, así contundentemente. ¿Qué le importa? Solo le faltó decir eso. Pero sí, la verdad es que nos encanta porque ahora, pues ya más personas vamos a poder conocer cuál es la historia tan jocosa que hay detrás de un nombre tan popular, las vueltas de macho chingo. Y ahora nos vamos a ir hasta Punta Morales, allá en Chomes de Punta Arenas, porque nos dijeron, vean, si ustedes nunca han practicado kayak, nunca había sido un mejor momento para hacerlo. De hecho, hay un lugar que está, pero mire, ideal para que usted literalmente se tire al agua, eso sí, con remo incluido, porque estas lagunas que hay en esta zona son el paraíso perfecto para practicar este deporte, o quien quite para poder iniciar y descubrirse, ahí está su talento deportivo, así que nos vamos para Punta Morales en Chomes Punta Arenas para conocer más de este lugar tan mágico para hacer kayak. Quien visita Punta Morales en Punta Arenas tiene que sí o sí hacer el tour más famoso de la zona. Hacer kayak nunca fue tan interesante y hasta educativo como lo es ahora. Luego de que la familia Tenorio ideara convertir sus lagunas, repletas de camarón, en el mejor lugar para relajarse y aprender. Estoy lista para aprender. Toma. Sobre camarones y a navegar por las lagunas, ¿verdad, don Carlos? Don Carlos, ¿dónde estamos ahorita? Estamos en una laguna natural de producción de camarón. Cuénteme, ¿cuántas larvas hay? Me decían que aquí abajo. 350 mil. La idea del tour en estas lagunas es que nacionales y extranjeros conozcan sobre el cultivo y producción de camarones, justo donde se hace el trabajo pesado. Hay mucha gente que viene del mismo país, ¿verdad? Ticos.
y ellos vienen y no conocen, mucha gente no conoce sobre el sistema de camarón. Más, lo ha comido en San José, tal vez se lo ponen en la mesa y a veces no saben ni cómo se hace el sistema, cómo es el sistema, cómo realmente sale lo del camarón. Entonces, la gente que no conoce esto y viene y nos van a visitar, la idea es darle el tour por toda la finca, explicarle todo el proceso, que vea el camarón, también si quiere comprar, pues también se le puede vender. Y si va de pesca, pues ni se diga, se le da su camaroncito para que vaya a pescar al Golfo de Nicoya. Y vamos a meter un terrayazo para sacar el camarón, para explicarles ahí el tamaño del camarón, los gramos que tiene para poder comenzar uno a vender. ¿Hay de todos tamaños? Sí, de todos tamaños, pero este es más pequeño, se bota. Como va creciendo, va sacando más grande uno. Los Tenorio tienen más de 20 años de dedicarse a la producción de camarón, una ardua labor que ya es un legado familiar. Esta idea nace por medio de mi papá. Cuando él estaba en vida, él tenía estas dos lagunas. Tenía la laguna esta grande y la pequeña. Y después, con el tiempo, ya mi papá nos dejó, él falleció. Pero después la idea de montar el proyecto artificial del camarón arriba, es el hermano menor, fue que toda idea de él se hizo. Y ahí estamos en, está funcionando ya, porque nosotros estamos vendiendo a pescadores, a tour, y también cuando está un poco grande, le vendemos por kilo a gente que viene de afuera también. El tour en kayak dura una media hora. Las personas pueden desplazarse por toda la laguna. Y esa experiencia, ¿verdad?, de andar aquí en kayak en una laguna de producción de camarón es algo bien diferente. Ah, claro que sí. No se ha visto por primera vez. Y también vamos a meter unos de pedales para andar también, si Dios quiere. Y el otro proyecto que va a funcionar, que es un éxito, ya estamos ya con medidas y todo, es la marisquería. Por ahora, doña Miriam chinea a sus visitantes con una probadita de camarones salidos directamente de la laguna. Iban a hacer todo el turismo bienvenido acá. También tenemos en el verano la producción de sal. En el invierno y verano trabajamos el camarón y en el verano la salinera. Entonces hacemos todo el tour completo. Vean qué lindo, porque vean, todo arrancaba así como muy bonito, ¿verdad? Uno dice, qué lindo, mira el kayak, la laguna, mira cómo aprendí además también del cultivo del camarón, ¿verdad? En estas lagunas. Y lo terminan a uno de convencer cuando ya le ponen el plato así, qué rico, delicia. Con esa salsita, parecía que era como a la mantequilla. Sí. Pero qué bueno que la familia Tenorio le está sacando el jugo a esta producción, y hay dichosos que pueden comer camarones cuando quieran, ¿verdad? Porque el camarón no es cualquiera que lo come y tener la posibilidad de comerlo a menudo y utilizarlo para diferentes platillos, la verdad es que es un gran regalo de Dios, así que ojalá que le sigan sacando provecho y que esa marisquería esté lista muy, muy pronto. Ojalá que sea así, y además así hacer un llamado porque muchas veces se ha satanizado el tema del camarón y cómo no, cuando se saca del mar abierto y se utiliza la técnica de arrastre, literalmente vamos destrozando los océanos. Uh-huh. Entonces va arrastrando con todo, con corales, con lo que se encuentra, y es una técnica que le hace mucho daño. Pero bendito Dios que tenemos familias como la familia Tenorio, que hace que sea de una forma incluso hasta artesanal. Me encantó escucharlos decir, se seleccionan los más grandecitos, mire, vénganos tu reino, ¿verdad? Aquí, vengan para acá, pero los otros se mantienen para que puedan llegar también a un nivel óptimo y así no se hace un desperdicio tampoco de recursos y mantenemos un sistema amigable con el ambiente. Y además le sacamos provecho con un ambiente para relajarse, para hacer buenos brazos ahí con el kayak, ¿verdad? ¡Ay, qué bonito! No, de todo, completísimo. Se respira aire fresco y después se come sabroso. Exactamente. Así que ninguna objeción. Hacerlo de manera responsable. Y ahora vamos a vivir una aventura de la mano de nuestro querido aventurero Heiner Salazar, porque se fue en busca
busca de una catarata. Pero no, esta vez, mire, dijo, aquí ocupo hacer uso de cuatro ruedas, entonces ¿así? Se nos motorizó, pero con un objetivo muy, muy, muy bien definido, ¿verdad? Él iba a buscar la catarata La Pelton, que dice que es una belleza. Dicen que es un espectáculo de lugar. Él inició su recorrido ahí en la Virgen de Sarapiquí. La pregunta que siempre nos hacemos es, ¿cómo terminó de estar esta aventura? ¿Será que lo logró? ¿Se mojó? ¿Se cayó? ¿Se embarrealó? ¿Se embarrealó? ¿Logró fotografiar y ver así de cerquita la catarata Pelton? Bueno, vamos con el aventurero para que sea él mismo quien nos cuente. San Ramón de la Virgen de Sarapiquí. Hoy vamos a hacer un recorrido de mucha adrenalina. Vamos a conocer la catarata Pelton. Acompáñeme en esta aventura. Hay mucho que observar en este sector de San Ramón de Sarapiquí. Lo mejor es que estamos aproximándonos a una parte que está realmente llena de barro. Andar en estos cuadraciclos es realmente otra forma de ver las cosas, porque permite al cuerpo ir un poco más relajado y así poder disfrutar lo que está a nuestro alrededor. Sin embargo, hay que ir muy atentos ya que estamos manejando y puede pasar cualquier cosa, ya que pasamos por un trillo que está bastante escabroso. Bastante emocionante, la verdad. Es mi primera vez manejando un cuadra. Pero he manejado anteriormente carros manuales y automáticos y es bastante similar a manejar un carro automático. Entonces no se me complicó en absoluto y el camino fue con bastante adrenalina. Algo que me llama la atención de este sitio es sin duda las vistas. Estamos llegando a la parte más alta del recorrido y desde aquí se puede apreciar el Parque Nacional Braulio Carrillo, así como el volcán Poás y el Barba. Fue una experiencia bastante buena, bonita, con mucha adrenalina y la naturaleza, encontrarse con diferentes cosas que ver. Después de dejar parte de las grandes vistas de San Ramón, de la Virgen de Sarapiquí, comenzamos a bajar. Estamos aproximándonos a esta catarata que nos dicen que es realmente impresionante. Ya quiero conocerla. Realmente es una catarata enorme, pero lo que me llama la atención es que cualquier persona podría ingresar en ella, ya que se ve poco profunda, pero con ese calor y con toda la adrenalina que hemos vivido, vale la pena disfrutarlo. San Ramón de Sarapiquí es un lugar paradisiaco, hay muchas cosas que ver. Cuando uno deja la montaña e ingresa a algunos potreros, las vistadas hacia el Parque Nacional Braulio Carrillo permiten relajarse a cualquiera que venga hasta este sitio. Pero sin duda, esta catarata hace que sus visitantes se sientan realmente emocionados, Hansel. Y me imagino que ahí es donde inicia realmente la aventura, venir a conocer este sitio. Claro, aquí es donde la gente viene y aprovecha a disfrutar de las aguas cristalinas que tiene la catarata La Pelton. No es tan profunda para visitar con niños y es muy limpia la agua. Lo que me llama la atención es ¿por qué Pelton? Pelton proviene del nombre de un sistema que tenía la cascada. En la cascada tenía un sistema hidroeléctrico que es el tipo sistema Pelton, que es una rueda metálica que tiene cucharas y ahí captaba el agua y fue una de las fincas que tenía primeramente electricidad en la zona de Sarapiquí. Hoy hicimos un recorrido bastante diferente. Dejamos de caminar y nos montamos en cuatro ruedas
para vivir una aventura total. Conocimos la Catarata Pelton aquí en San Ramón de la Virgen de Sarapiquí. Nos vemos en una siguiente aventura. Un lugar simplemente espectacular. Nos seguimos sorprendiendo de las bellezas que tenemos en Costa Rica. Y si ustedes se antojaron también así como nosotras, ¿verdad?, de vivir esta aventura, es cuestión de que se comunique con Hansel y él le va a hacer todo el recorrido. Eso sí, ocupamos relajarnos, ¿verdad?, porque eso montarse en el cuadraciclo requiere de tener así un espíritu muy aventurero, diría yo. Exactamente. A usted nada más ahí afloja el cuerpo, ¿verdad?, y sigue el movimiento, ¿verdad?, y que para allá, para acá, porque si se pone más bien muy rígido, después no aguanta ni que le toquen ni aquí, ni aquí, ni le cuento por todo lado, de aquí para abajo, ¿verdad? No, y si no tiene experiencia, no juegue vivo, mejor ir así con precaución, ¿verdad? Sí, exactamente. Pero ¿en qué lugar más bonito? Ahí ustedes pueden ir, y me llamó mucho la atención porque yo decía, qué vacilón, porque yo he visto ese nombre, Pelton, en generadores de electricidad, ¿verdad? Entonces yo decía, ¿por qué se llamará así? Sería que, no sé, es un apellido, probablemente. Bueno, al final, sí, en algún momento se estaba aprovechando el recurso hídrico de esa catarata para hacer girar esta rueda, y bueno, y por ahí también ver si se podía generar un poquito de electricidad. Entonces por ahí el nombre, la Pelton. Pero entonces, si quiere ir a conocer, si usted es de los que colecciona cataratas, aquí tiene una más para este recorrido. Y ahora nos vamos a ir para San Mateo de Alajuela. Por allá andaba nuestro compañero Harry McLean, y yo no sé, se ganó como que la confianza del sacerdote del pueblo, que le pasó más de un secreto. Sí, vean qué curioso, fue a visitarlo, ¿verdad? Ajá. Y resulta que empezaron a conversar con el sacerdote, y que aquí, que un cafecito, que otro cafecito, y pues resulta que entonces el sacerdote le empezó a contar, no voy a decir un chisme para no alborotar, pero unos secretitos. El chisme. Sí, no, el chisme no, unos secretos que solo compartió con Harrick. La pregunta aquí es, ¿qué será? ¿Verdad? Porque uno pensaría así, ¿no? Que el sacerdote, que no debería tener secretos y todo. Pero dicen que estos son muy buenos. Que son secretos buenos. Pues sí. Vamos a averiguar, vamos a chisme. Perdón. Vamos a compartir estos secretos también con todos ustedes. Estamos ya en el mes de septiembre y estoy aquí en San Mateo. ¿Se imaginan por qué? ¡Ding, ding, ding! Respuesta correcta. Vienen las fiestas de San Mateo, pero hay algo que les quiero contar. Yo no puedo hablar muy duro, pero el padre tiene un secreto que accedió a contármelo hoy. Yo me los traje a ustedes para que lo vean conmigo. Hola, buenos días, los estaba esperando, pasemos. Bueno, yo desde que estaba muy pequeño siempre estaba metido en la iglesia, ayudando en los turnos, en diferentes actividades que el padre tenía. Y así me fui todo hasta la juventud. Y más o menos ahí, como a los 18 años, por ahí, me entró la inquietud vocacional. Y este año cumplo 19 años de vida sacerdotal. Siempre uno queriendo dar lo mejor, ¿verdad? Y que ojalá no se sienta que han pasado 19 años, sino que uno está como con todas las fuerzas y ánimos, como si fuera las primeras misas, ¿verdad? Pero usted me dijo que había un secreto. ¿Cuál es ese secreto? Ah, pero es que eso no está aquí. Hay que ir allá atrás. ¿Verdad? Y vamos a ver qué es. Vamos entonces. Para todos los turnos, el padre es el que le pone el buen sazón a mucha de la comida. Qué bueno, qué bueno. Ya preparando todo para la comida. Bueno, ya esa tradición del picadillo es de mi pueblo. O sea, cuando yo llegué aquí a San Mateo, yo le dije a las cocineras, ¿por qué no hacemos el picadillo de mi pueblo? A ver qué tal. Pero que desde que el padrecito está acá, entonces ya la gente aprendió a comer este picadillo de arracache, y ya toda la gente viene preguntando por el picadillo de arracache. Algo que aprendió muy bien de su familia. Y la cocina, no sé, siempre hubo como algo que me gustaba, y entonces me quedaba viendo a mi mamá, me quedaba viendo a mi papá, a mis tías, y de hecho el picadillo lo aprendí a hacer de mi tía. Aparte que mi papá hace muchos años, cuando yo estaba pequeño, 9, 10 años, él tenía una cantina y era famosísimo por las bocas, entonces yo creo que viene de gen ya. El padrecito siempre está aquí con nosotros, cocinando, lavando trastes, viendo a ver qué hace falta en la cocina.
yendo a comprar las cositas, que a veces hay cosas que tenemos que salir corriendo a comprar, pero el Padre siempre está atento con la cocina y con nosotros acá. Más bien, por mí fuera cocino todos los días, pero tengo que estar en mis cosas, ¿verdad? Entonces, pero a mí me encanta cocinar siempre. Quien quiera probar la cuchara del Padre, tiene que acercarse a las fiestas patronales de San Mateo. Como tal, empiezan el 20 de septiembre, con todo lo que ya es cocinas, carruseles, vienen las cosas para estos días, ya a partir del 13 al 29 de septiembre. Aquí se come riquísimo, comida criolla, pollo achotado, carnita en salsa, sopa de mondongo tradicional, que se hace unas olladas y se van rapidísimo. Partes para el mantenimiento de la parroquia, todo lo que son lo propio, lo pago de empleados, alimentación, gasolina de los carros, todo lo que es mantenimiento. Y otra gran parte se utiliza en ir embelleciendo más las instalaciones. Y es que muchos de los platillos llevan un ingrediente secreto. Venirse hasta acá, allá toda la gente allá de San José, de Cartago, de todo lado pueden venir y así conocen San Mateo, ¿verdad? Que por supuesto las fiestas van a estar buenísimas. Cada año tratamos de hacerlas mejor, más bonitas. Y por supuesto, vengan a probar el picadillo. Chiquillas, de aquí estoy compartiendo con el Padre y el secreto, ¿verdad? Que nos lo contó. Ustedes tienen más historias en el set, informe 11 y yo tengo que probar esta delicia. Chao, nos vemos. Y yo les voy a decir algo, el arracache es delicioso, pero no cualquier persona se la juega haciendo arracache, ¿verdad? Porque lleva un trabajo tototote, y aquí Jarrito nos llamó y nos dijo, chiquillas, se sacó un 100, sí, el Padre, con el arracache. Ahora imagínense con lo demás. Así que si usted quiere probar la mano del Padre Henry, así, probar la buena cuchara, tiene que irse para las fiestas. Exactamente, es del 20 al 29 de septiembre, o sea que apenas para que ya las planifique, se organice, se vaya con toda la pelota familiar para allá, usted deja de cocinar, usted dice yo aquí le doy vacaciones a todo el área de la cocina, más bien se va para allá y trae incluso para seguir comiendo. Y lo decía el Padre Henry, ¿verdad? Conoce un poquito más de San Mateo, también de todas las bellezas que tiene. Por aquí le hemos dado más de una idea también para que usted pueda hacer que el ferrocarril, que ir a conocer ahí un poquito de los senderos que tiene, es una belleza. Así que aprovecha y comparte en estas fiestas y todo está bendito, ¿verdad? Me encantó. Ya el arracache va bendito, la comida, mire. Le va a caer bien a la pancita. Se purifica por dentro. Ajá. Bueno, invitados todos a comer rico, a visitar San Mateo y apoyar también a esta buena obra que pretende restaurar todavía más el templo y pues hacer una inversión importante para que luzca todavía más bonito. Entonces yo creo que vale mucho la pena apoyar. Exactamente. Vamos a hacer una pausa comercial, pero cuando regresemos tenemos unas historias escogiditas que le van a estar esperando. Y es que nos vamos a conocer un tesoro escondido al puerto, pero no se imagina ahí el centro del puerto, no, sino más bien para la gente que vive ahí por Chomes de Punta Arenas. Dicen que es un tesoro que vale la pena conocer, fotografiar, vivir, que hay que estar ahí para respirar lo que tiene ese tesoro. Así que los vamos a llevar hasta ahí cuando regresemos de la pausa. Y si yo les digo a ustedes de la casa de Isaac Felipe Sofeifa, a lo mejor le va a pasar las mismas mías, que somos hijos de la UCR, y decimos, y claro, la biblioteca. Pues no, la casa de este ilustre poeta costarricense, un genio también que nos aportó valiosos conocimientos, está en Moravia. Y vean qué lindo, nos dejaron entrar para conocerla. Así que vamos a hacer un recorrido en cuestión de minutos aquí en Informe 11. Muchísimas gracias por acompañarnos en este arranque de semana, noche de lunes. Nosotros aquí muy elegantes, finas y distinguidas, estamos para acompañarle en este recorrido y llenarlo de buenas historias. Nos vamos a ir a dar una vueltita por Punta Arenas, pero no crea que es en el centro de Punta Arenas, porque mire, ya tenemos, mire, vista a nuestra compañera Mayrani, que le encanta estar yendo al centro de Punta Arenas, pero esta vez como que quiso darle como una vueltita más y nos va a llevar a la otra punta. A la otra punta, literalmente, porque es más bien un tesoro escondido,
pero para los vecinos de Chomes, de Punta Arenas. Entonces, al otro lado. Dicen que es un lugar que vale la pena conocer, un lugar precioso que Amairani, nuestra compañera, nos lleva hoy a visitar. Así que abra bien los ojos, los sentidos, dispóngase a disfrutar de esta historia. Y quien quita un quite puede hacer su próximo destino con la familia. Hoy mi compañero Longino y yo vamos a conocer la otra punta de Punta Arenas. Y usted dirá, ¿de qué se trata eso? ¿Qué es? Pues bueno, eso es lo que hoy les vamos a mostrar, ¿verdad, Longino? Así es, dicen que es un lugar maravilloso. Vamos a ir a conocer, a ver. Vámonos. A 30 minutos del centro de Punta Arenas y a unas 2 horas desde San José, está el pequeño pero muy hermoso pueblo llamado Punta Morales. También conocido por algunos como la pequeña Perla del Pacífico. Vieras que Punta Morales es como, como la punta de Punta Arenas, digámoslo así, pero un pequeñito. Pero el ser pequeñito no significa que no tenga muchas cosas, más bien es al revés. Tiene tantos atractivos turísticos que la gente verdaderamente tiene que conocer. Como ustedes verán, Punta Morales está viendo Punta Arena, es una punta de arena. Lo que pasa es que acá hay, al otro lado de la montaña, al otro lado, hay dos pueblos. Hay un pueblo que se llama Morales y está de Morales 1 y Morales 2. Entonces, Punta Morales divide entre Morales 1 y Morales 2. A Punta Morales lo rodean las aguas del Golfo. Su mayor atractivo es su playa de arena blanca. Aquí es justo donde termina el pueblo. Aquí tenemos el Golfo de Nicoya al fondo. Puedes visitar cualquiera de esas islas. La playa es súper tranquila, no tiene oleajes, corrientes de resaca, es súper familiar. Aparte de eso hay ríos, hay cataratas, hay manglares, hospedajes, restaurantes. De verdad, es un lugar muy tranquilo, que no va a pasar nada. Usted viene aquí y lo que va a hacer es disfrutar nada más. Esta playa fue privada, pero después los vecinos lograron que no fuera privada, sino pública. Uh-huh. Se abrió para el público. Entonces, aquí tenemos visitas viernes, sábado y domingo, pero llenísimo. Y lo que son fechas especiales como Semana Santa, fin de año, esto es un llenazo, no alcanza, pero nadie. Punta Morales es la comunidad que pasó de ser desconocida para muchos a ser hoy un atractivo turístico, gracias a sus mismos vecinos. Vamos a ir al fondo, recoger una basura grande en el carro de LAN y terminar de recoger la basurita pequeña que está ahí para dejar la playa bien bonita. Este lugar es tan bonito y lo queremos tanto, ¿verdad? Que lo amamos. Yo este lugar, aquí ya yo no me voy nunca más, este es mi lugar ya. Y estamos trabajando para mejorar el lugar, que la playa sea bonita, que la gente cuando venga se sienta bienvenida aquí, que vengan y no quieran irse nunca más. Eso es lo que estamos buscando, que la gente de verdad aprecie lo que nosotros vemos también. Eso es lo que queremos. Ahora Punta Morales es muy visitado por sus bellos ríos, cabinas, tours y claro que su riqueza gastronómica. Todo lo que tiene que ver específicamente con mariscos es nuestro plato principal o lo que tratamos de trabajar. Esto es una zona que estamos tratando de explotar, ¿verdad? A partir de ahora, puesto que antes no había ni siquiera cabinas aquí para venirse a quedar, entonces estamos también tratando de atraer. La gente acá es súper amable, vieras, y súper humildes también. Eso es una de las cosas que a la gente que viene a visitar Playa Blanca o Punta Morales les gusta un montón porque se sienten bien recibidos. La gente se alegra cuando ven gente nueva que viene acá. Es muy acogedor, de verdad que sí. Nos esperamos en Punta Morales. Un lugar que vale la pena conocer porque, como bien decían los lugareños, Steven, si no me equivoco, fue el que dijo que es un lugar pequeñito, pero que tiene de todo, ¿verdad? Entonces es pequeñito, pero surtidito. Tiene de todo, tiene buena comida, muchas opciones de restaurantes, cabinas, tiene sol, tiene arena, tiene un clima delicioso. Así que vale la pena ir a conocerlo y también a colaborar con la economía del lugar. Muy importante, ¿verdad? Tenemos que motivar también a nuestro mismo país, a nuestra gente, para
que de ellos también, uno necesita salir, desestresarse, conocer lugares lindos, y Costa Rica los tiene, entonces vamos más bien y apoyamos a nuestra misma comunidad, pero entonces ya saben, ya sí conoce la perla, ahora le falta conocer la perlita. Que está ahí en este sector de Punta Morales. Qué lindo que está. Bueno, y si usted lo que dice es que lo que me falta es como platica para poder salir más, aquí le resolvemos, porque aquí tengo la información. Porque mañana, martes, se juegan los chances y le traen un premio mayor de 160 millones de colones en dos emisiones, ¿verdad? El acumulado uno está ya en 1.725 millones. Y yo sé que lo que me está diciendo, pero es que ayer salió el acumulado en la lotería. Sí, pero el que salió fue el 2. Salió el acumulado número 2, el que tenía menos plata, el que estaba más chiquitillo. Ajá. Entonces, no importa, felicidades al que se lo ganó, pero aquí seguimos también porque ya arranca el segundo acumulado. Entonces, a los 1.725 millones que tiene el primer acumulado, hay que sumarle que ya arrancamos con el acumulado 2 con 100 millones de colones. Así imagínense. Que participar es tan fácil como comprar una fraccioncita. Ya con eso ya usted ya está participando. Esta plática puede llegar a sus manos. Jugar responsablemente, jugar para hacer el bien. Invitados todos. Ya a mí hasta se me iluminaron, ¿verdad?, los ojos. Ya me visualicé ahora del otro lado del mundo. Bueno, amigos, y ahora vamos a llevarlos a un lugar precioso. Sí, queda aquí en el sector de Moravia. Es una casa a la cual nos permitieron entrar. Así nos abrieron la puerta, tuvieron la confianza, por dicho, de dejarnos entrar y conocer algunos de los secretos, porque es una casa, podríamos decir, llena de historia en nuestro país. Exactamente. Si esas paredes hablaran, lo que nos contaría de un genio que tuvo nuestro país en la literatura, en la política, se convirtió en una de las personas más prominentes e influyentes en una época muy importante para nuestro país. Nuestro compañero Felipe dijo, yo iba a conocer un poquito más de la historia de mi tocayo. Así humildemente se fue a tocar la puerta de la casa que habitara en algún momento Isaac Felipe Asofeifa, uno de los poetas, políticos, escritores, educadores más influyentes de nuestro país. Cerca de la municipalidad de Moravia hay una casa histórica. Hola, bienvenidos, bienvenidas a esta casa histórica donde integramos la historia, la cultura y la sanación. Pasemos adelante. Este fue el hogar de un costarricense ejemplar. Mi abuelito se llama Isaac Felipe Asofeifa Bolaños y en aquel momento de la historia, en los años 30, 40, fue un poeta, un escritor, un docente, un humanista. Esta casa tiene más de 100 años. Aproximadamente en los 1900 se trajeron materiales desde Europa, no estamos seguros, el dato estará en algún lado, si fue Londres o Bruselas. Felipe, esta habitación de la casa fue en algún momento, lo es y seguirá siendo, un lugar de encuentro. Actualmente yo ofrezco el servicio de psicología profunda. ¿Y sabe qué? Hace como unos 60, 70 años, mi abuelito, Isaac Felipe Asofeifa, también utilizaba esta oficina, esta habitación, para poder reflexionar sobre la mente humana, sobre el amor a nosotros mismos a través de la poesía. En esta edificación se tomaron decisiones importantes del país. Mi abuelito en aquel momento formaba parte del equipo de la comisión que analizaba los problemas de la realidad nacional en la Revolución del 48, donde hablaban de los acuerdos de cómo se podía abolir el ejército en este país. Esta casa no se iluminaba con candelas, esta casa no se iluminaba con lámparas de Canfín, en esta casa había luz eléctrica. Y como sabemos que Costa Rica fue uno de los primeros países en el mundo en tener luz eléctrica, ¿qué quiere decir? Que esta fue una de las primeras casas en el mundo donde hubo luz. Una casa que tiene su belleza en cada rincón. Otro de los detalles que enamoran, sí, es el piso. Véanlo acá. Yo podría decir que son mosaicos, ¿verdad que sí, Vero? Son los mosaicos originales de aquella época, exactamente. Color mostaza, amarillo, y todavía se conservan. Nada más. ¿Cómo es para limpiarlos? Un poquito de agüita, un poquito de jabón, muchísimo cariño, y así es como se conservan.
No solamente el piso, las ventanas, las puertas, es algo increíble que de verdad, una joya que tiene Costa Rica aquí en Moravia. Sin duda estos son los tesoros del honorable don Isaac Felipe Asofeifa. Pero aquí no quedan los secretos y los detalles, porque ¿qué son esos sombreritos, Vero? Bueno, estos sombreros los usaba mi querido abuelito el poeta en los inviernos, cuando él estuvo de embajador en la Unión Soviética. Yo como que siento la presencia de don Isaac. Y vamos a seguir aquí nosotros disfrutando un poquitito más y nos vemos en la siguiente historia. La casa de mi infancia es de barro del suelo a la teja y de maderas apenas descuajadas que en otro tiempo obedecieron hachas y azuleas en los cercanos bosques. Ay, como lo decíamos antes de presentar esta historia, si esas paredes hablaran, ¿se imaginan todas las conversaciones tan, tan enriquecedoras? Además, la visión humanista que tenía don Isaac Felipe Asofeifa. Sin duda alguna, muchos de esos pensamientos unidos a esa gesta de personas tan educadas, tan valiosas, con una visión futurista, han construido la Costa Rica que tenemos hoy. Imagínense solamente saber que en esa casa fue donde se empezó también a construir en el año 48 la abolición del ejército. Vean, es que don Isaac fue, podríamos decir, polifacético, ¿verdad? Muchos lo conocemos o lo conocimos como poeta, pero bueno, fue escritor, obviamente, también docente, e inspiró a su familia y a las futuras generaciones y a muchas de las personas que hoy ven en su trabajo un gran legado. De hecho, nos comentaba nuestro compañero que Verónica utiliza uno de los cuartos de don Isaac para ofrecer terapias de psicología profunda, ¿verdad?, a muchos de sus pacientes, y curiosamente es donde don Isaac reflexionaba acerca de la vida y de la muerte. Entonces, vean qué bonito que se sigue utilizando para algo bueno, para algo positivo, para seguir aprendiendo de este mundo. Pero no nos cabe duda que don Isaac tenía una visión, como bien lo decías, muy, muy futurista para la época. Una casa que, por cierto, ya tiene, que 100 años, un poco más tal vez. Más de 100 años, yo creo, sí. Y si fue un lugar que queda con esa energía de transformación positiva como la que tenía don Isaac, imagínese ahora que siga también transformando vidas. Yo creo que debe estar muy orgulloso desde el cielo don Isaac, saber que además su casa sigue siendo un lugar de inspiración y de metamorfosis para las personas. Mucha que transformación tanto la necesitan. Bueno, y hablando de el pasado, del presente y cómo marca nuestra vida, nosotros estamos muy contentas de poder estar aquí celebrando, pues prácticamente ya, porque estamos en cuenta regresiva, los 30 años de Repretel. Sí, son 3 décadas de poder llegar hasta cada uno de sus hogares y han sido muchísimas las anécdotas, las experiencias, las series, las películas, toda la diferente programación que hemos podido compartir, que hemos podido llevarle hasta la comodidad de su hogar. Y queríamos justamente recordar algo de lo que hemos llevado a lo largo de muchísimos años hasta cada uno de sus hogares. Solo vea. Recuerdos que han hecho de Repretel una parte especial de tu vida. Son ya 3 décadas con vos. Repretel, 30 años siendo parte de tu vida. ¡Ay, qué belleza, de verdad! Me acuerdo de mi infancia. ¡Belma! Esa parte también, ¿verdad? ¡Qué bonito! Bueno, amigos, vamos a hacer una pausa comercial. Les esperamos después de este corte porque tenemos muchísimo más para todos ustedes. Al regreso. Gracias por acompañarnos. Vea, yo tenía una lista de saludos pendientes, pero ve aquí. Yo, como soy así muy honesta, desde la semana pasada. Ay, y que con el Día del Niño, que con toda la celebración cívica, vea, se me fue. Pero aquí están. Vea, un saludo para Rosita de Llanos. A Rosita que vive en esta zona de Llanos. También un saludo muy especial a mis amigas, las Damas de Oro
de Tres Ríos, así del Cantón de la Unión, que bailan folclórico lindísimo, que pude compartir con ellas. También un saludo para Marielos de Atenas y un saludito para Ana Vargas, la mamá de Steven. Así, un besito para todos y también para todos los amigos de Río Cuarto de Alajuela. Por ahí anduve este domingo en la Laguna de Río Cuarto, que está bellísima. Tienen que conocer este lugar tan, tan maravilloso. Y ahí se mete un poco kayak, a nudos clavados. Ay, el agua es calientita, Lu. Hay que ir. Ahí sí hay que ir. Exactamente. Entonces, para todos los amigos de Río Cuarto también un saludo. Bueno, saludo súper especial. Y les invitamos para que se queden así congelados, porque vamos con lo que estábamos esperando. Ya está lista Ana Coralia Fernández y esto es El Cuentazo. Este cuento es de tradición oral popular. Y bueno, yo siempre me he preguntado, tal vez ustedes me lo puedan resolver, ¿por qué será que el oro, este metal que mueve al mundo entero, ha generado a lo largo de nuestra historia tantísimas cosas? Por eso este cuento se llama Fiebre de Oro, porque el personaje se soñó que era un hombre rico, que estaba rodeado de oro. Y en la mañana amaneció obsesionado por conseguir una pieza de oro que sería el inicio de su gran riqueza. Se fue al mercado, a donde había un joyero que tenía unas piezas de oro en exhibición. Y a plena luz, delante de aquel cerro de gente, aquel agarró la pieza de oro y salió corriendo para su casa, donde, por supuesto, minutos después llegaron las autoridades a llevarlo preso y a recuperar aquel metal precioso. En medio del asombro de toda la comunidad le preguntaron, ¿pero usted está loco? Primero, ¿cómo se le ocurre robar? Segundo, ¿cómo se le ocurre robar oro? Y tercero, hacerlo a plena luz delante de todo el mundo. ¿Qué pensaba? Que no nos íbamos a dar cuenta. Y aquel baboso contestó con una voz, es que yo, cuando vi el pedazo de oro, solo vi eso. Solo vi eso, porque nuestra ambición nos hace ciegos, porque cuando estamos enfocados en algo por encima de los valores, de la ética, del bien y del mal, no vemos nada más. Pasa también con la ira, pasa también con los celos, así que seamos respetuosos de nuestras emociones y no nos dejemos enceguecer por lo que nos quita la paz. Ay, estos cuentos de Ana Coralia Fernández que siempre van directo al corazón, a veces a la yugular, pero sí, ahí nos hacen hacer cambios. A veces se siente como un besito, a veces como un pellizco, pero llega. Bueno, amigos, y mañana vamos a tener un programa fabuloso también, si Dios lo permite, desde ya estamos trabajando en él, así que aquí un adelanto. Quiero invitarlos para que no se pierda el informe 11. Mi nombre es Álvaro. No, yo soy Álvaro, esa es mi escritura. Sí, sí, y don Álvaro cuida y mantiene el parquecito, este hermoso lugar, ¿aquí ubicado dónde? En la Granja de Palmares. Imagínense ustedes que se puede disfrutar, comer y pasarla bien. ¿Quieren conocer esta historia y este emprendimiento tan bonito, lleno de mucha arte? Los esperamos, ¿en qué programa? Informe 11. ¡Ay, qué lindo que va a estar mañana martes! Y un saludo que se me quedaba para Cata, la hija de Ana Coralia Fernández. También un beso y un abrazo, porque siempre también nos sigue, está pendiente de nosotros. Así que un abrazo, Catica, y para todos los que siempre nos apoyan. Que Dios los bendiga. Hasta mañana. Chao.